la cinta y los campeones nos vemos en la cancha. Perfecto, ahí nos vemos entonces. Permiso, me voy a dañar el micrófono porque acabo de invitar a Elian Albacetti a que relate, esté un poco acá y nos cuente de todo esto. Mira, Eliana, esto vas a escuchar la voz en off que parece que es... Sí, es la Katy, es Katy Morán. Y ella, sí, sí, de verdad, y tú vas a estar acá relatando un poco, ¿te parece? ¿Ya? Así nos acompaña y comentas un poco de Calle 7 y nos comentas un poco de tu vida, de las preguntas que van saliendo en internet, ¿te parece? Yo me imagino que vos miedo de esto para nada, ¿no? No, ya no, ya la tengo todo controlado. ¿Qué le pasas ahora ya con la nariz, no? Porque cuando sí, no, lo paso para atrás y con los ojos vendados. Claro, para atrás y con los ojos vendados ya la pasaba cuando estaba yo, así que imagínense. O sea, sí, mi amor. Hola, Katy. Muy bien, mi amor. ¡Ay! ¡Ay, me quedé sorda, perdón! ¡Ay, así! Sí, dale, perfecto. ¿Cómo funciona, Eli? Esto, pongo el cosito acá. Y la gente te escucha la voz de la conciencia que se me cae. Exactamente, sí. Sí. Perfecto, me parece fantástico. Perfecto. Xavi, hermosa, ¿qué te parece esto de que los físicos pasen a cantantes y los cantantes a físicos? Lo encuentro entretenido, encuentro que es una modalidad nueva, aparte que tiene que ver a Chuli pasando la cinta. En ensayo llegó a la mitad. ¡Ah, eso hay que verlo entonces! Hay que verlo, no supera. Y pasó la tubería Chuli, te lo juro por mi vida. Por lo más tanto... ¡Qué impresionante! ¿Y ensayando dos veces? No sé, a mí me contaron los chicos, yo lo alcancé a ver en la cinta. La otra que pasa la tubería me parece que es la Lu y la Scarlett. Yo lo encuentro, la verdad, maravilloso. Yo para pasar la tubería tardé más o menos un año y medio, más o menos dos, y que Chuli la pase ensayando dos veces, creo que es una cosa pero impresionante de otro planeta. Yo creo que yo me voy a parar a hacer un monumento a Chuli si realmente la pasa. Y te tienes que parar atrás porque se ve como un amanecer cuando se apoya en la tubería. Se ve como un jamón, una cosa así maravillosa. Para, que no tenías el micrófono, por favor, repetilo. Que Chuli cuando se apoya en la tubería es la más alta. Se ve su trasero como un amanecer. Nosotros le dijimos que era una cosa así como un jamón, una cosa tan... Era como blandito. Ya, pero ¿un jabón pierna? No, ¿un jabón de esos embutidos? Che, vos agradecés que acá no te está escuchando Chuli, si no yo creo que no, se nos haría... Chuli ya le dijimos. ¿Y qué te dijo? Se mató de la risa, sí, se lo toma con humor. Sí, yo le dije, parece un amanecer y se mataba de la risa. Me dijo, a ver, me pongo de nuevo. Me decía. A ver, ahora estamos viendo... Un paso de los, obviamente, de los cantantes a algo físico muy difícil como la cinta. Ahora yo te quiero preguntar realmente, Xavi, algo muy, pero muy importante y algo que ellos hacen a la perfección, ¿no? ¿Te imaginas cantando vos? No, canto horrible, asqueroso, pero ya mal. O sea, y la Scarlett me trató de enseñar así como unos tonos. Horrible, horrible. Ya lo traté de hacer y no hay caso. Ni con clases me entono. Ni siquiera con práctica, así, o con un toque de mucha caradurez, no. Es que no sigo con los tiempos. Por ejemplo, me dicen, ¿hay cachado esa pam, param, esa... No puedo seguir el pulso del pam, param, param, param. Ahí copero. No son la única realmente. Yo creo que hay varios por acá. ¡Ay! A ver, estamos viendo realmente algo muy, pero muy importante. Estamos viendo a... Dale, nos vemos en un ratito. Ahora vamos a ver esta competencia impresionante. Vamos a ver a los físicos versus los cantantes y por supuesto lo comentamos a la vuelta. Los artísticos están desafiando a los físicos en este momento. Precisamente estamos con ellos, representados por Charlie Vick. Así es, mucho valor tienen que haber tenido los cantantes al decir, ¿saben qué? Estamos hartos que pesquen a los físicos. Queremos ser como ellos. Llegó Lucía Covarrubias y desafió 30 segundos. A todo el grupo de los físicos. Y los físicos le quieren dar cátedra a los cantantes y decirle, no, con nosotros no se juega. Así es, con nosotros no se juega, no puede Natalia Mandiola. Chuli está mirando con atención cada uno de los movimientos al agua. Los físicos hasta por ahí no va. Una sola persona ha pasado esta cinta que ha sido Charlie Vick. Clásico ya, pero mira quién viene ahora. Mira quién va a pasar ahora. Mira, Jay-Z que está pasando. Uy, casi cae Jay-Z, pero consigue controlar la cinta y se dispone claramente a pasarla como ya es costumbre en él. Un minuto con cinco.
el estudio, va rápidamente Nati Contreras al agua, no, Nicole, perdón, al agua también. Oye, los físicos, mal. ¿Qué está pasando con los competidores físicos? No entiendo nada. Se han caído una y otra vez las personas seguras en esta cinta. Algo está pasando. Quedan 30 segundos. Natalia Mandola tiene su poder en sus pies, mejor dicho, el deber y las ganas de pasar esta cinta para así hacerle más difícil la vida a los cantantes. Quedan 20 segundos. Cristóbal ha sido un gesto manifestando lo paupérrimo del rendimiento de los físicos hasta el momento. Serán desafiados por los artísticos en 3 minutos más. 9, quedan 8, solo 8 7, segundos. Natalia 6, entrega la segunda 5, campanada. 4, 3, ay, 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 2, 1. Cae fuertemente Matías Gil. Oye, hasta por ahí nomás, ¿eh? Hasta por ahí nomás los físicos. Dos campanadas y 3 metros 20. Hasta por ahí nomás. Desafío de... Ay, Dios mío, ¿vieron lo que es esta competencia? Bueno, los físicos realmente dieron, algunos dieron cátedra de cómo pasar la cinta. Bueno, ahí vimos a la Nati realmente que logró pasar la cinta y muy, pero muy bien. Pero lo que me llamó la atención, Jay-Z, ¿qué le pasa a Jay-Z? Por favor, ¿qué fue eso? Ahora vamos a ver. Vamos a ver cómo se portan los cantantes. Vamos a ver si pueden llegar a doblarle la mano a los físicos. Un poco difícil, pero vamos a ver. No, no te puedo creer. No te puedo creer. Ay, Dios mío. Yo creo que habrán estado ensayando la cinta 10 días más o menos como para no tomar... No, qué asqueroso. No, yo no lo voy a mirar mucho realmente porque si no va a ser un poco peligroso. No queremos llegar a presenciar algo así realmente. Miedo. Perfecto. Y ahora los dejo con una competencia espectacular. Vamos a ver cómo les va a los cantantes. Realmente, esto está para verlo. Los dejo. Los cantantes le cayó la teja y dijeron, ay Dios, ¿en qué nos metió? Si mira, Lucía Covarrubias da apenas 2 pasos. Y mira, 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 de Chuli. Se viene Chuli para los artísticos. Chuli logra avanzar un par de metros nada más. Bueno, Tamara. Ay, 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 ay. ¿Qué está pasando con los cantantes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quisieron desafiar a los físicos? Una cosa inédita en Calle 7 y al parecer los cantantes no tienen mucha suerte. Yo creo que el día de hoy los cantantes van a tener que sufrir y probar ese jugo, esa poción. Ya no sé cómo decirla, eso que van a tener que probar. 45 segundos llevamos hasta el momento. Ninguno de los artísticos logra entregar una campanada por el momento. Dijeron que estuvieron ensayando toda la tarde, pero nada que nada. Me recuerda a las antiguas andanzas de Calle 7. Cuando llegaban queda un la cola minuto. Las personas y le decíamos, esto no es Calle 7, esto es Hombre al Agua y a Felipe. Mira lo que está pasando ahora. Una y otra vez los cantantes prueban el cloro de esta piscina. Y no, ninguno logra pasar. Ninguno logra superar la marca. Continúa el trabajo, estamos en un minuto con 18. ¡Al agua, José! Mira, 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 mira. Va el turno de Scarlett, la más pequeñita, la más chiquita. Lo que menos se da. Y mira lo que está haciendo. Quedan 30 segundos. ¡Por poquito! Quedan 30. Cristóbal, ¡uy! No alcanza ni a partir, Cristóbal. Paupérrimo el desempeño de los artísticos. Pensé que los físicos andaban mal, pero esto es un show. No, no, no. Y los cantantes compitieran como cantan, claramente darían cátedra, pero no es así. Vemos cómo prueban una y otra vez el agua. ¡Mira, mira, mira! Diez, ¡uy! ¡Por nueve, poquito! ¡Ocho! ¡Más ocho, avanza esta mara! ¡Siete! ¡Seis! ¡Oh! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí tenés costalazo! ¡Te mataste! ¡Qué cosa, Dios mío! ¿Qué le pasó a esa baleta? A ver si ahora se nos queda parecido, no sé, al Paz Martínez. Quería un festival de golpe, ahí tiene, un show de... Pobrecito. Uy, me dolió, Qué dolor. Realmente, bueno, obviamente la piscina es súper, súper bajita, por eso, bueno, se dan este tipo de... que es terrible. Dios, ahora le va a tocar. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Estoy escuchando ahí? Ah, no, yo esto lo encuentro mucho, pero mucho más difícil. ¿Los físicos van a cantar?
Yo no canto ni en la ducha, Dios mío. Yo soy una cosa impresionante, horrible directamente. A ver, ¿qué les puedo contar? Que ayer con Fede fuimos al médico. Nos hicimos una nueva ecografía, está todo perfecto. Tengo 11 semanas, 11 semanas recién cumplidas. Así que nada, todo perfecto, nos cambiamos de clínica. ¿Qué más? A ver, ¿qué les puedo contar? Estoy vestida por Paz Moresco, que es mi diseñadora, que pobrecita ahora le cuesta mucho más vestirme. Que nada, antes usaba 38 vestidos, ahora uso 40, pero bueno, lo importante es que me entren. Yo creo que más adelante le va a costar un poquito más vestirme, pero bueno, es mi amiga, así que se va a tener que ir sacrificando por mí, ¿qué le vamos a hacer? Por supuesto. Bueno, bueno, me dicen cosas bonitas mías, así que muchas gracias para Fede y él y todo eso. Bueno, eso no lo quiero decir, pero me da vergüenza, pero muchas cosas bonitas, así que muchas gracias. Nada, están comentando Carla Constant, y así como que están gritando. Qué impresionante que la vieron a Carla, linda. Ay, Dios mío, realmente, ¿qué va a pasar ahora? Ay, Dios mío. ¿Qué les parece si vemos un poquito qué va a pasar ahora? Porque me parece que está muy, pero muy bueno. Pero si no lo hacen bien, el castigo será este. Miren, por favor. Oye, que te gusta mostrar el castigo. Solo porque salís tú. Mira, ahí hay plátanos. Hasta el momento va todo bien. Podría ser un licuado de banana, como dice usted. Pero ¿cómo no. ¿Cómo así para ir tan rápido? Es que yo soy muy rápido, muy rápido. Me viera los sábados de la noche, Federico. Muy rápido. Así de rápido. Mira, ahí está ají, palta, mermelada. Eso es lo que tendrá que comer el equipo que nos logre un buen desempeño. Acá tenemos todos los materiales en este momento. Le pego una mascada esto ya, mira. ¡No! Mira, mira, mira. ¿Tiene buen ají? Un sureño no le tiene miedo al ají. El primero que va a cantar de los muchachos de la competencia física. Pasan ahora a ser artísticas. Tiene fuertón. Es nada más ni nada menos que un clásico, un hombre prehistórico. Está con nosotros Ronnie Dance. Competencia artística, Ronnie Dance. ¿Cómo dice? Cambio de roles, desafío de físicos con artísticos. Los físicos son artistas y los artistas son físicos. ¡Vamos, Ronnie! ¡Vamos, competencia Ronnie! Competencia artística. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que necesito sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti. ¡Ya sonó una chicharra! ¡Oh! ¡Eliminado! No. ¿Qué pasó, René y María Jimena? Buenas tardes. Yo encontré que iba todo bien, no le estaba acertando ninguna nota, estaba todo en orden. Todo. Ya partió mal cuando entró bailando pésimamente. Ronnie, qué dura. María Jimena, ¿qué fue lo peor de esta presentación? El baile de Ronnie Dan. Ya ni hablar de cantar, porque eso no es cantar, es ladrar. ¿Y cómo puede ser que entre leyendo la letra con un torpedo? Por favor. No hay nada, ¿eh? No hay nada. Importante, tiene las manos limpias, Ronnie. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo que se parecía? Es que, jurado, con mucho respeto, ¿eh? Yo sabía que no iba a ser fácil. Sé que no es fácil. Pero estoy recién empezando esto, estoy lleno de sueños e ilusiones. ¿Quién dijo que viniera a cantar, Ronnie? ¿Quién en la casa me dijo? Venga a cantar hoy día. Bueno, siempre mi mamá es la que me da el espaldarazo desde el pre-kinder. Ronnie. Desde el pre-kinder, pero sabía que no iba a ser fácil, pero estoy lleno de ilusiones.
No se imaginan lindo, los sueños que tengo. Te lindo, una está qué lindo, está lindo. Del Real, del Américo. Me imagino que no debe ser fácil ser Ronnie Dance. Comenzando por ahí. Oye, qué duro. Sobre todo cuando se reencuentra con la gente, terrible. No es fácil. Por una excepción, les quiero pedir al jurado. Yo sé que en este momento me estoy saliendo del libreto. Es un exabrupto de mi parte. Pero quiero que entiendan que mi vida la baso en torno a la improvisación. Es probable, o es posible, más bien dicho, que Ronnie pueda nuevamente interpretar la canción o terminarla. Terminar la canción, pero... Gracias, no se moleste. Ahora... ¿Por qué nosotros no tuvimos otra oportunidad de la tubería? ¡Tubería! 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 ¡Cállate, cállate, cállate! El ánimo está caldeado acá, está calentito. René, ¿es posible que repita el show? Cuidado, se cayó Chuli por ahí, ¿eh? ¿Qué se cayó? Se sacó. Televisión en vivo. Televisión en vivo. ¿No es un temblor? Sí. Oye, Chuli, se sacó. Lo castigó, te pido a Dios. ¡Se sacó la Chuli! ¡Se sacó la Chuli! Televisión en vivo, muchachos. Vamos a hacer una excepción, porque esto no es habitual. Solamente, en Calle 7. Solamente les pido que me critiquen. Yo me quiero someter a la crítica dura. Yo sé a quién me enfrento. Ustedes son un jurado realmente connotado. Critíquenme por mi timbre, por mi voz. Nada más, solamente por eso. Y se pueden llevar una sorpresa. Ahora, si el jurado quiere tocar la chicharra en medio de tu presentación, allá ellos. ¿Sabes? No es más que un minuto. Vamos entonces. Ronnie, toma posición. Dejo en este escenario a un grande buscando su segunda oportunidad acá en el Festival de la Calle 7, Ronnie Dance. Competencia artística, cambio de roles. Los físicos son artistas y los artistas son físicos. Ronnie Dance, de la competencia física a la artística, se cree Américo. Igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tarden más, por favor, que me desespero sin ti. Que cambien lo que es el corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti, comentarán. He vivido de ti, dicen así, no soy feliz. Sabe bien qué significas en mí, corazón, ven a mí. Que me desespero por ti. Dices como yo te quiero tanto. Yo que tuve tantos amores, seguro más importado. ¿Qué importa? Eliminado. Si es que no así, hechizado y brujado por ti. Gracias, Ronnie. Ya no puedo hacer más. Ronnie, el jurado lo dice. Bueno, realmente impresionante la presentación de Ronnie Dance, pero ¿saben qué? Hay que darse cuenta de algo. Yo creo que viéndolo cantar, uno se da cuenta que Ronnie Dance realmente no baila tan mal, ¿o no? Realmente. Ahí lo vemos como empatado, ¿no? Te quiero confesar algo, Eli. Yo tomé clases de baile con Ronnie Dance. ¿Qué te parece la presentación espectacular de canto de Ronnie Dance? Maravillosa, porque yo lo haría peor, te lo juro. Yo sí que no tengo ritmo ni talento para eso. Yo para lo único que a veces compito, sería. Pero ojo que acá estamos viendo una chica que da lo mismo, yo creo, para los hombres que como cante, porque es preciosa. Vamos a ver a Muriel realmente.